Tomás, estamos otra vez por Almarazo, es el fin de siguiente de la quedada. Esta vez con Badador. Hemos venido con el Gallego, con Carlos y con Dani de la de, joder, y con Dani de la Ladera Fishing Bars. Nunca me sale decirlo. Y vamos a hacer un poco el canelo, porque dan rachas de 50 y 60 kilómetros de aire. Y de aire normal pone 37, 35, por ahí. No sé si se escuchará. Hemos venido un poco a hacer el canelo, a ver cómo sale y ya la vais viendo. Hasta ahora. Sí. Parece que me están cogiendo los huevos con la mano. ¡Mira los huevos! ¿Ah, tronco? Ahí no está, loco. Ahí parece que cubre menos. Que cubre menos, que no da la aire de esa zona. Vamos a la rampa. ¿Eh? Vamos a la rampa. No, a la rampa no está. ¿Nos hay alguna rampa? ¿Tengo más posibilidad de sacar la rampa? Donde deberíamos ir es para el coche. ¿Eh? Donde deberíamos ir es para el coche. Bueno, a la rampa. Vamos. ¿Quieres? Vamos. Yo creo que sí. Nos vamos a Bichu y yo a la rampa. No, pero vamos los cuatro, ¿no? Es que no quiero. ¿Por? No sé, no quiero. Dani no quiere, lo mejor. ¿No quieres rampas? ¿No quieres rampas? ¿Qué hacemos? No sé, macho. Dice que le da igual, pero es como que no le da igual. Me da igual, pregúntale a qué. Yo no tengo coche. Ese no tiene voz ni voto. Ese es. Como que no. Ese tiene coche. Pregúntale a él. Ese no le da nada más. Si me mando a León para esa cosa. ¿Te quieres ir, Carlos? ¿Dónde? A Toledo. A las rampas. Un rato, a ver si eso está menos o algo. Que lo vamos a cogolludo. Bueno, chicos, pues como veis, no ha salido nada de nada. Al final mucho aire, los peces no sabemos si están dentro o fuera. Hemos probado dentro de los juncos, por fuera, pero al final no se puede, no se siente bien el señuelo. Todo el rato te lleva al aire el hilo y no se siente. Vale, son ya las 2 y acabamos de comer y nos vamos a ir a las rampas a ver qué pasa por ahí. Que esperemos que haya un poquito más de suerte y si no hay mucha gente también. Así que bueno, vamos para allá.
piqui, 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 piqui. ¡Oh, está en directo! Tenemos que sacar más, ¿eh? Que si no me mira. Texas, 5 gramos serán. También. Sí. ¡Siluro! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Para grabar! ¡Una carpa! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Es un siluro, es un siluro! ¡Es un siluro, tío!
viniendo, está viniendo. No, pero es que llevan 12 libras abajo, debajo. Oh, 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 no, 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 mira, mazo, ¿no? Sí. Ah, se va el tocón, se va el tocón, se va el tocón. No, 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 vete, 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 vaya, vete, vaya, vaya, por Dios, que no se va. Oh. No. ¿Ha partido? Sí. Mucha tensión tenía ese ya, te lo dije. Pues por eso le estaba dejando su hijo. ¿No? Sí, ha partido. Pero ha partido por el siluro. No, esto era un siluro como una casa. Ha partido por aquí. La ha pillado. La boca. A ver, lo ha botado, ¿eh? ¡Hijo puto! Lo graba, lo graba. Qué pena que no haya salido. Joder. Hoy es el día de gallego, ¿eh? O sea, lo que me ha hecho. Me ha hecho. ¿Y eso qué coño? ¿Sí, no? Yo pensaba que era una bicicleta. No joda. Sí, por la hostia, solo. ¿Y que estaba aquí debajo? Que estaba aquí abajo. O sea, he lanzado. No he lanzado mucho, he lanzado 5 metros, lo que he podido. Se me ha hecho curva, yo le he cogido un poco, me ha hecho pum. Se ha ido para abajo. Si estaba sentado y no. Sí. Algo, ¿eh? Ya ha sido desengancharse y se ha ido sí. Hostia para allá. Estaría tocado el hilo ya y todo, de tanto estar ahí. El pez estaba allí, lo que pasa es que el hilo estaba enganchado aquí. Claro. No, que no. El pez estaba aquí. Cuando sale el pez estaba aquí porque estaba tirando para abajo. Claro, no, el pez ha ido para allá luego. Claro, claro, en cuanto va. El pez ha ido para allá. O sea que igual aquí no estaba enganchado, que estaba enganchado a 2 metros. No lo hemos visto, ¿no? No, en ningún momento. Ni siquiera. Que te diga. Así no era, ¿no? Un día de muchísimo aire, pero parece que hemos conseguido dar con los peces y el siluro que ha tenido enganchado aquí el gallego, que lo hemos estado peleando un poquillo y al final como llevaba trenzado, pero luego llevaba un bajo de 12 libras y antes de eso, no sé si lo he grabado o si eso lo habréis visto, estaba enganchado, debajo de la rampa hay como un escalón y estaba ahí enganchado y se habrá quedado también tocado el bajo, y al final de todo lo que estaba tirando, hemos intentado estar aguantando, pero ha terminado partiendo, porque luego el siluro, los dientecillos que tiene en la boca, pues bueno, ha terminado rompiendo, pero ha estado muy guay la pelea esa. Y luego los basetes, Carlos que se ha hinchado, ha sacado 7-8 bases aquí, y Gallego también ha sacado 3-4 bases o así, yo 3, así que bueno, al final el día no ha estado mal del todo, pese al viento que hacía. Y bueno, aquí este posiblemente sea el último vídeo del año, así que desearos felices fiestas y feliz entrada y salida de año. Y nos veremos el año que viene. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si aún no lo estáis. Y nos vemos el año que viene o en el próximo vídeo. ¡Chao!